Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, amigos de nuestro canal y de Noticias Internacionales Mundo. Bienvenidos a este nuevo segmento informativo para hoy. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Ministro de la Defensa alemán Boris Pistorius ve normal que las fuerzas AFU arremetan contra territorio ruso. Y es normal que los militares ordenen un ataque a territorio donde fueron atacados, porque de por medio estarían las rutas de abastecimiento, mientras que no haya riesgo o para las ciudades o ataques para los civiles. Director de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que la alianza aprueba que Ucrania pueda ser parte de la OTAN en los diálogos en Ramstein. De que Rusia no pueda seguir atacando y haciendo la guerra de nuevo contra Ucrania y siga socavando la seguridad europea. Entonces, necesitamos una discusión sobre un marco de seguridad y hay una discusión en curso. Federación responde que no permitirá la adhesión de Ucrania al bloque militar. Unión Europea quiere que la operación de Rusia en Ucrania fracase. Like John Hume and David Tremble, who were key. Y Ursula von der Leyen anuncia nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, envía mensaje a los países aliados de Rusia para no dejarse impresionar por los chantajes de Occidente. Hay demasiados intentos por parte del Occidente colectivo de frenar las acciones y las posiciones independientes tanto en su región como en otras regiones del mundo. Secretaria del Tesoro del Norte, Janet Yellen, advierte de consecuencias severas a China por ayudar a evadir las sanciones a los rusos. La ayuda continua de China a Rusia a ayudar a superar las sanciones impuestas traerá graves consecuencias. Desde el gobierno chino, Qin Gang, ministro de Exteriores, ha advertido al norte que el que juega con fuego se quema por el tema de la isla de Taiwán. Queremos dejar claro a quienes pretenden sabotear la justicia internacional en nombre del orden internacional. La cuestión de Taiwán constituye el núcleo de los intereses fundamentales de China. Nunca retrocederemos ante ningún acto que socave la soberanía y la seguridad de China. Los que juegan con fuego respecto a Taiwán acabarán quemándose. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que no entregará armas a Ucrania. Finlandia quiere calentar las cosas con Putin. Ordena restricciones a inmuebles estatales de la Federación. Ya les tengo más detalles al respecto. Esta y mucha más información en este nuevo servicio informativo aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia y su tiempo para nuestro contenido. Avanzamos con más información. Ojo al tambor de lo que está diciendo en las últimas horas el ministro de la Defensa de Alemania, el ministro de la Defensa del país germano, Boris Pistorius, y esto ha puesto en revuelo a todos los opinólogos. Ha dicho que ve como normal que el país ucraniano realice operaciones militares en suelo ruso. Dice que estarían permitidas sin que esto fuera un riesgo para la población, siempre y cuando no represente una amenaza para los civiles, ha dicho el jefe de la cartera de la defensa de Alemania. Es normal que los militares ordenen un ataque a territorio donde fueron atacados, porque de por medio estarían las rutas de abastecimiento, mientras que no haya riesgo o para las ciudades o ataques para los civiles. El ministro Pistorius ha dicho en esta misma entrevista con el canal ZDF de Alemania que las líneas rojas se deben de sobrepasar, gústeles o no les guste. Indirectamente el mensaje va para los rusos. Pero a los sistemas de armas que se entregan con los socios y sobrepasar las líneas rojas, así a ella no le guste. No siempre sucede bajo demanda y entrega inmediata, y se hace con los socios que son los que realmente hacen estas entregas. Y hablo no de cosas pequeñas, son equipos altamente peligrosos. El ministro de la Defensa Pistorius dijo que tiene en cuenta la alianza como se resuelve el conflicto en curso. Lo único que puedo decir es que desde la OTAN sabemos cómo se resuelve este conflicto. Señaló que la situación en la región es difícil. El jefe del Ministerio de la Defensa alemán hizo un llamado al diálogo internacional en esta entrevista para resolver la crisis y establecer una paz a largo plazo en la región, lo que en sí mismo es una contradicción respecto a sus palabras. Algunos expertos señalan que estas declaraciones pueden considerarse como un apoyo a las operaciones militares de Ucrania en suelo ruso, lo que podría conducir
a un aumento en el deterioro de las relaciones de los países, según la información de Avia.pro. Recientemente se conoció sobre la reunión que sostiene el grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania allí en la base del norte en Ramstein, en Alemania. Según las palabras del líder del Pentágono, dice que ha dado una asistencia de más de 55 mil millones de dólares en asistencia para Kiev desde el inicio del conflicto, así como también se habló de que la alianza está analizando los nuevos planes de ayuda militar que prevén nuevos sistemas de defensa aérea para Kiev, así como municiones de artillería. Desde Kiev le han insistido al bloque militar para que les proporcione misiles de largo alcance, pero no ha sido posible. Recordemos que el jueves se anunció ayuda militar por parte de la NATO a Ucrania que incluye cohetes para los sistemas de misiles HIMARS. España también informó sobre el destino de más equipos blindados de defensa aérea y equipos blindados para la SAFU. Canadá anunció paquetes de equipos de precisión y equipos de radio. El director de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho recientemente en que los miembros de la alianza están de acuerdo en que Ucrania sea parte del bloque militar. No obstante, Lloyd Austin, que es el director del Pentágono literal, dice que no tan rápido. Primero dice, Ucrania debe ganar el conflicto, debe de prevalecer. Estas fueron las partes de las declaraciones del director de la OTAN, Jens Stoltenberg. ...de nuevo contra Ucrania y siga socavando la ciudad europea. Entonces, necesitamos una discusión sobre un marco de seguridad y hay una discusión en curso. Ratifica Stoltenberg que Ucrania, para ser parte de la OTAN, debe prevalecer sobre Rusia. Pero mi mensaje fue, primero, que el lugar legítimo de Ucrania está en la OTAN, como lo acordaron los aliados, pero también que el principal objetivo ahora es garantizar que Ucrania prevalezca. Pero en este mismo concepto llega una de las respuestas desde Rusia ante el anuncio reciente por parte del órgano militar. Desde Moscú anunciaron que no permitirán que Ucrania se una al bloque. Lo dijo el mayor general de la Reserva y diputado de la Duma Estatal de Rusia en la región de Crimea, Leonid Ilbib, según Avia.pro. Este funcionario enfatizó que para Rusia el ingreso de Ucrania al bloque militar significa el resurgimiento de una fuente de amenaza militar y constante, y Moscú no puede permitir tal situación. El parlamentario también agregó que la declaración del director de la NATO, Stoltenberg, confirmó una vez más la participación del bloque en el conflicto del lado de Ucrania, abasteciendo al país con equipos militares y entrenando al personal militar, lo que contribuye a la escalada del conflicto. El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, al comentar la declaración de la OTAN junto con Zelensky, señaló que el Kremlin sigue de cerca el desarrollo de la situación y recuerda que el deseo de Kiev de unirse a la OTAN fue una de las razones para el inicio de la operación militar especial. La presidenta de la Comisión Europea le envió mensaje a Putin recientemente y le ha dicho que tanto el Reino Unido y Europa quieren que la invasión de Rusia en Ucrania fracase y quieren volver a establecer la paz en Europa. Like John Hume and David Tremble, who were key. Lo dijo en un evento en Irlanda del Norte la presidenta de la Comisión Europea, conmemorando los 25 años de los acuerdos de Belfast, y precisamente la Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones para la Federación, paquetes sancionatorios que han sido muy criticados por expertos que aducen que no han servido para nada. Y el objetivo de este paquete, según esta información de los medios occidentales y el Davos, dice que atacará la evasión de las sanciones y de las fechas legales. Medios en Europa y analistas dicen que este tipo de medidas impuestas perjudican mucho más a los países que le imponen que a la misma Rusia. Bueno, por ejemplo, el medio Financial Times titula que si imponemos más sanciones a Rusia habrá más excepciones que medidas. Aquí, por ejemplo, el de New York Times dice que Occidente no ha tenido una victoria clara con el tema de las sanciones contra los rusos. El diario NPR dice que las sanciones dañan más a sus propios autores que a los que les son impuestas. Algunos medios prestigiosos como el Welt, es un diario alemán, ha dicho que las sanciones no limitarán bélicamente a la Federación, pero también habla de que los activos que han sido congelados no podrían ser ni usados ni transferidos a Ucrania por temas de legalidad, ya que cuando termine el conflicto
estos activos o estos dineros tendrían que ser devueltos a Moscú por legalidad. Y recientemente nos llama la atención esto. Desde el norte afirman que hay actores malignos, los llaman, que siguen intentando evadir las sanciones y controles relacionados con Moscú. Apúntelo a China, que no come cuento. Y aquí hay que aclarar, es muy difícil en un mundo como en el que ahora camina, donde muchos están tomando rumbo a la multipolaridad por resultado de los temas sancionatorios para obedecer al tío Sam. Es difícil controlar esto y mucho menos obligarlos. Este señor se llama Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, habló recientemente sobre las presiones y chantajes desde Occidente para los países y invita a que no se dejen presionar. Hay demasiados intentos por parte del occidente colectivo de frenar las acciones y las posiciones independientes tanto en su región como en otras regiones del mundo. Por eso es tan importante aunar esfuerzos para contrarrestar los intentos de imposición, de chantaje y de presión unilateral ilícita. El tema de las sanciones a la federación es muy complicado, sobre todo que esto afecta mucho, lo dijimos en un video anterior, a las mismas empresas occidentales. Por ejemplo, la poderosa empresa armamentística Lockheed Martin lo ha dicho que esto de las sanciones afectará el tema de la cadena de suministros, y eso que son uno de los que se han echado la tajada millonaria encima con la venta armamentística en el conflicto. Y de otro lado, el tema de la poca unión o conversación en línea que pudiera haber entre todos los países sobre el tema unitario a las sanciones muestra la poca efectividad y la falta de concordancia sobre los efectos y beneficios que ello trae para las economías del bloque, y que no lo han querido entender sus propios dirigentes. Y el resultado ha sido nulo para el objetivo, que es dañar la economía de Putin, pero sí ha afectado las economías del bloque. Ahora, la popular Janet Yellen, secretaria del Tesoro del Norte, recientemente también le mandó un mensaje fuerte a los chinos en el sentido de que el no cumplimiento de las sanciones contra Rusia va a conllevar a unas consecuencias severas. Y esto muestra una clara preocupación de lo fuerte que viene siendo la fusión de la Ruta de la Seda, la fusión de los BRICS, o en su defecto, la cooperación que está aumentando entre Rusia y China en el ámbito económico, cultural y en el ámbito armamentístico, según lo ha dicho el Kremlin. En estas mismas declaraciones, la funcionaria dejó en claro que desde el gabinete demócrata seguirán defendiendo los derechos humanos incluso por encima de la propia seguridad económica. Pero aquí no acabamos este tire y afloje político entre las potencias mundiales, porque esto es algo de nunca acabar. China recientemente le ha refutado las críticas al norte por los ejercicios militares que están realizando en el estrecho de Taiwán. Ha calificado de absurdas las críticas de Occidente y reiteró que ambas partes forman parte del estrecho. Es decir, ambas partes del estrecho forman parte de una sola China. Queremos dejar claro a quienes pretenden sabotear la justicia internacional en nombre del orden internacional. La cuestión de Taiwán constituye el núcleo de los intereses fundamentales de China, y no habrá ninguna vaguedad en nuestra respuesta a cualquiera que intente tergiversar el principio de una sola China. Nunca retrocederemos ante ningún acto que socave la soberanía y la seguridad de China. Los que juegan con fuego respecto a Taiwán acabarán quemándose. Es lo que ha destacado el ministro Qin Gang, que ha dicho también que es importante defender la soberanía de su país ante el separatismo que se está promoviendo en la isla por parte de Occidente. Recordó que Taiwán forma parte de China desde la antigüedad y le dijo a Occidente que no es necesario recordar el cumplimiento del derecho internacional, ya que desde China optan por defenderlos y defender su labor desde la Organización de las Naciones Unidas. En las últimas horas, es importante dar a conocer esta noticia, sobre todo que fue una de las conclusiones que fueron más relevantes por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su reunión con el presidente Joe Biden recientemente. Se ha dicho y se le ha dado despliegue a esta noticia que el presidente de Colombia reiteró a Biden que no le va a entregar armas a Ucrania. El presidente aseguró este jueves que no piensa enviar armas a Ucrania, equipos militares de fabricación rusa del que dispone su país. Cito las palabras: los gobiernos anteriores compraron hace bastante armas rusas. Mi posición sobre esas
armas hoy en poder del Estado colombiano es que no van a ir a la guerra, ni van a Rusia ni a Ucrania, aseveró el mandatario durante una rueda de prensa celebrada en Washington tras su reunión con el presidente Joe Biden. Petro reiteró que las armas rusas, sobre todo los helicópteros que actualmente están en posesión de Colombia, no serían destinadas a la guerra en Ucrania. Por su parte, recordemos que el pasado 24 de enero Bogotá rechazó la propuesta de Washington de suministrar a Kiev equipo militar en una de las conversaciones que sostuvo la general Laura Richardson y otros representantes del norte, que ante la imposibilidad de que Colombia pudiera enviar el armamento en estado activo lo harían ellos y lo enviarían a Ucrania, explicó Petro en aquel entonces. Sin embargo, el presidente colombiano no dudó en manifestar el negativismo para esta oferta. No estamos de parte de nadie, estamos de parte de la paz, por eso ni una unidad del equipo militar ruso, esté en las condiciones en que esté en nuestro territorio, se utilizará en este conflicto, declaró en ese momento el presidente de Colombia. ¿Qué opinan ustedes? El país finlandés quiere calentarse con los rusos luego de su entrada al bloque militar, y es que viendo este artículo que dan a conocer expertos en temas internacionales que le siguen los pasos a las sanciones con Rusia, nos llama mucho la atención sobre los pasos que quiere dar Finlandia contra el Kremlin. Pues se conoce que al parecer se está denunciando un exceso por parte de Finlandia, esto lo está dando a conocer Rusia, por parte de el ministro Niinisto, o simplemente quieren hacer movimientos y llamar la atención del bloque en su postura contra los rusos, ya estando de pleno con la OTAN. Desde la embajada rusa han exigido al gobierno finlandés explicaciones luego de que hace pocos días se haya impuesto restricciones a propiedades estatales del gobierno ruso allí en Finlandia. Se presentó una demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia para explicar cómo las acciones de alguaciles son compatibles con las normas del derecho internacional sobre la inmunidad de la propiedad en un estado extranjero. Por lo menos eso fue lo que recalcó la embajada rusa en un comunicado. Según funcionarios rusos, las autoridades finlandesas citaron sanciones de la Unión Europea cuando impusieron restricciones al edificio del Centro Ruso de Conciencia y Cultura, el terreno circundante y los apartamentos de diplomáticos que laboran en este centro, porque prácticamente sería territorio ruso. El periódico Helsingin Sanomat informó que la Agencia de Recuperación de la Deuda de Finlandia impuso estas restricciones temporales al edificio ruso hace una semana, información que fue dada a conocer por la prensa eslava y no por Finlandia ni por medios occidentales, que ahora siguen los dictámenes del norte, dicen expertos. Los funcionarios en este momento tienen 3 semanas para determinar si la propiedad puede vincularse a personas o actividades incluidas en la lista negra. En la lista negra se habla de las que sancionaron, o bueno, de las listas por parte de Occidente que sancionan a Rusia a raíz del conflicto militar. Finlandia, por su parte, pues quiere su pedazo de carne, ¿no? Su pedacito, su mordida, que le podría estar dando el conflicto, y ya pues con el aval del bloque militar, pues viene tomando estas acciones en contra de el Kremlin para aumentar más la retórica de una posible invasión que pudiera acceder Rusia a Finlandia. Pues por parte de Moscú han negado esta hipótesis de que en cualquier momento Rusia pudiera atacar y de que no están a salvo allí en Finlandia hasta que no estén las bases militares del norte en su territorio, que es lo que se presume pudiera suceder. Más sin embargo, Rusia ha dicho estar preparada para enfrentar este tipo de... Pero bueno, la medida cautelar prohíbe al propietario hacer tratos relacionados con los bienes inmuebles de este centro, a pesar que lo único o a lo único que se dedica son a investigar, y no solo se encuentran rusos allí, sino también finlandeses que, bueno, son empleados que buscan, que no buscan inmiscuirse en ningún conflicto, más sí en el tema de ciencia. El diario recalcó que los 7 apartamentos en cuestión son propiedad de una agencia federal rusa, la Russo Trudini. Esto pues se conoce que es para la cooperación exterior, en donde fue incluida en la lista negra de la Unión Europea el año pasado, cuando empezaron a sancionar a Rusia a diestra y siniestra, por lo que por el momento no conocemos comentarios relacionados por parte del gobierno ruso con respecto a esta situación. Finlandia, que ahora forma parte de la OTAN, quiere precisamente imponer todas estas sanciones con todo el rigor, a pesar de que la federación en estos momentos no está haciendo nada en contra de Finlandia.
Finlandia y que Rusia les dijo en algún momento: no tengo ningún problema en que te unas a la OTAN, ese es tu problema, nosotros vamos a prepararnos, vamos a estar listos en el caso de que tome la decisión de permitir tropas militares en suelo de Finlandia. Nunca les ha dicho que les va a invadir, simplemente y llanamente que va a estar preparado en el caso de que, bueno, accedan a entregar bases militares. Tampoco estamos siendo parte ni del un lado ni del otro lado, simplemente estamos siendo objetivos mirando la información de lado y lado. Las autoridades finlandesas congelaron también las instalaciones del Centro Ruso de Ciencia y Cultura en el Banco Nacional, así que, bueno, al parecer todo esto ya se traía entre manos, ingresar a la OTAN y seguir aplicando este tipo de sanciones. Ahora con el Centro de Cultura de la Unión Europea junto con Estados Unidos y Reino Unido amplían las sanciones en respuesta a la operación militar especial en Ucrania. El Kremlin argumentó que estas sanciones, para empezar, son ilegales, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha comparado la congelación de activos en el extranjero como un robo que prácticamente se quieren adueñar de lo que no es de ellos. La propia Ursula von der Leyen dijo que estos recursos en algún momento podrían ser tomados por la Unión Europea, lo que se encuentra en la Unión, y ser entregados a Ucrania para que pague las reparaciones de todo el conflicto militar. El gobierno de Finlandia, sobre todo, es izquierdista, centroizquierdista. Se ha visto que la mayoría de los países de izquierda se han acercado mucho a la federación, no porque tengan la misma visión, sino que están tratando de ser un poco neutrales, por lo menos la mayor parte de América Latina, que es de izquierda, se ha mantenido neutral y han preferido decir: nosotros no vamos a fijar posicionamientos ni a favor de Ucrania ni a favor de Rusia, porque no tenemos negocios en ambos lados. Y de otro lado, pues sencillamente Finlandia tenía que haber hecho eso desde el principio, no pelear con nadie, dicen los expertos. Rusia le dijo: no veo ningún problema, no te voy a detener, no te voy a molestar, si vas a entrar a la OTAN, no veo lío con eso, no tengo ninguna intención de invadir el territorio. Pero desde la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética y el colapso de la URSS, Finlandia ha mantenido una política de la defensa nacional. Por así decirlo, los finlandeses están preparados en materia de seguridad nacional, por lo que pudiese ocurrir una situación del peor escenario posible, sin que esto los tome con las defensas bajas o por sorpresa en el caso dado de que sigue la retórica de que Rusia pudiera invadirlos, porque según ellos, Rusia cada 100 años los invade, y como ya se acerca prácticamente lo que es el aniversario, por eso los finlandeses toman las decisiones de respaldarse en el bloque militar. Podría ser muy peligroso para ellos, no porque Rusia decide invadirlos. Ahora, el tema es que se está hablando de que posiblemente ahora con la membresía en la OTAN, Finlandia pudiera acceder a entregarles territorio para instalación de bases militares de la OTAN, en su defecto para el ejército de Estados Unidos. Y ahí es donde Rusia ha dicho: bueno, aquí sí veo problema porque hay amenazas para la seguridad de nuestro país. Entonces sí me tocaría reaccionar ante esta intención y defender la frontera con Finlandia, debido a que, bueno, pues existe esa posibilidad de que Estados Unidos tenga la oportunidad de implantar sus bases militares en esta región, y esto sería o significaría una expansión de la OTAN en sus fronteras. Y por su parte, pues Rusia lo ha dicho, que estarán muy atentos a los pasos que se den con el gobierno de Finlandia, sobre todo que ahora va a ser parte de la OTAN. Es la información que queremos compartir con ustedes. Muy amables y muchísimas gracias por su tiempo. Nos escuchamos en el próximo contenido. Recuerden, si son nuevos, activar la campanita roja de notificaciones, dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias a toda la gente de Noticias Internacionales Mundo, a los que nos ven en Latinoamérica, Norteamérica y en gran parte del mundo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido. Abogamos porque el conflicto termine y la paz llegue pronto para estas dos naciones.